Muy buenas chicos y bienvenidos otro día más a Dead Space. Si os acordáis, en el capítulo anterior conseguimos un veneno para poder venir a la zona de biología. ¿Dónde están las plantas? ¿Dónde están las plantas? ¿Por qué? Porque hay algo que está infectando el aire y necesitamos acabar con él. Vale chicos, con el resumen resumido que os he hecho, ¿os ha quedado claro nada? Joderos, yo tampoco me he enterado. Vale, vamos a ver. Registro del sistema hidropónico, doctora Elizabeth Cross. Me alegra decir que estamos trabajando a casi plena capacidad. La flora está sana y desarrollándose, y los campos han dado excedentes de alimento. Pensaba transferir el excedente a la colonia, pero el capitán ha dado la orden de no volar. No estoy de acuerdo con esa orden. Por si acaso. Todos saben que ahí abajo tienen problemas, y no conseguirán nada quedándoles excedentes. Yo no quiero deciros nada, pero esto es como un barro, ¿eh? Esto es aseo. No, la madre que me salió. No lo había dicho. No, la madre que os parió. Asquerosos. Vale. Encima me he metido en un rinconcillo ahí. Cutre, ¿eh? Por si acaso, no voy a hacer que nos aparezca un murciélago de esos y la llevo para abajo. Vale. Qué baños más guarros. Perfecto. Perfecto. Justamente lo que necesitaba, chicos. Un poquito de vida. Vale. Continuamos. Vamos con el traje nivel 3, ¿eh? Acordaros. Es ascensor. Preparado para la muerte. Bueno, la verdad que no. Música esa de mierda ya me está poniendo los nervios. Vale, ya. Termina de subir. No creo que esté tan alto. Donde, ahí donde vamos. Vamos, vamos, vamos. Uy, mira, tomate y peras. ¿Alguien quiere tomate y peras? ¿Qué es esto? No, ya no lo quiero. Ciclo de riego iniciado. No sé lo que me han dado en el diagrama. Me asusta la mierda del riego ese. Vale, este es nuestro colega, ¿no? Isaac. ¿Qué me ha salido? Me alegro de verte, de una pieza. Yo también. No te quites el casco. El aire es putrido. Pude verlo. Es enorme, no lo creerías. Se encerró en el almacén de alimentos. La tripulación de esta cubierta creo que es la causa del aire contaminado. Se han transformado. Vi a uno de ellos, hinchado, inflamado. Son generadores de veneno. Tenemos que sacarlos fuera mientras podamos respirar. Hammond. ¿Qué hay? Pensé que habías muerto. Tienes que ir en busca de aire limpio. No podrás ayudar a Isaac en esas condiciones. Isaac, estoy escaneando la zona. Es verdad, hay algo muy grande en el almacén de alimentos. Pero no puedo obtener una buena lectura. La escala del monitor no alcanza. Ten cuidado. Vale. Ha quedado claro, ¿no? Vete tú solo como siempre a tomar por culo. Me han dicho. Vale, desbloqueado. Wow. Nivel de pureza de aire. Esta es la puerta del almacén de alimentos. Pero no puedo anular todo el bloqueo. Destruye esos paneles para que la calidad del aire tenga un nivel aceptable. Después podrás pasar y utilizar el veneno contra el Leviatán. Vale. Un momento. Vale, no vale para nada. El momentico no vale para nada. Vale, vamos a descargar lo que nos habían dado, el diagrama. Diagrama de energía de contacto. Vale. Y... ¿qué más? ¿Qué más? Esta arma es muy buena. Es muy buena. Lo que pasa es que paso de gastar mi dinero en ella. Hay armas muy buenas. O sea, como son estas también muy buenas.
pero como veis la munición aquí es prácticamente casi nula. Yo quiero no ver. La munición aquí es casi prácticamente nula. Vamos a ver. Bote de mediano a la mierda. Cuchillas de sierra, mover. Mover. Más aparte lo que coja aquí. Uno, dos, tres y cuatro. Vale, así nos quedamos. Vale, chicos. Dos caminos a seguir. Ese o ese. Pues yo voy a ir porque me han dicho que no vaya. Bueno, no, vale, vamos por aquí primero. Supongo que debería alegrarme de que Hammond esté vivo, pero sigo sin confiar en él. Creo que oculta algo sobre la efigie. Aquí está para mejorar. Vale, vamos a ver, chicos. ¿Qué tenemos para mejorar el portador de plasma? Capacidad tenemos toda. La capacidad tenemos toda. Ahora tenemos para mejorar velocidad y recarga. A ver, ¿qué más podríamos mejorar? El rifle de impulsos. Hijo de puta. Me mejoran capacidad solamente. La sierra trituradora. Uy, la sierra trituradora tengo daño. Esto ya es otra cosa, eh. La sierra me da daño. El módulo cinético es alcance. El módulo estabilizador. Gasto mucho para nada. El oxígeno no da por culo, ¿esto qué es? Resistencia, uff, resistencia. Esto sí que es bueno. Esto sí que es bueno, chicos. La resistencia. Capacidad. ¿Por qué, chicos, capacidad? Porque sí. Me caen más balas aquí. Vale, de acuerdo. Seguimos. Vale, vamos a hacer una cosita, chicos.
salir rápidamente por aquí. En paz, cabrones. Vale. Pues después de una sesión de matanza rápida, vamos a ver por aquí. Y ahí. Vale. Perfecto. Mierda. Me parece que es el más bicho. Si algo por ahí. Chicos, qué estrés. Vale, aquí dentro habrá otro de esos.
Vale. Nos vamos apañando bastante bien con la sierra, ¿eh? Por ahora. Sustituyendo depósito de nutrientes. Vamos a ver. Vamos primero al nivel 3. Alerta. Productos tóxicos detectados en el procesamiento de la atmósfera. Se ha solicitado reparación. Pues el nivel 3 simplemente es para coger cosas. ¿No? Vamos a nivel 2. Vale, hay dos puertas. Una aquí. Isaac, devuélvenos a la vida. No quiero. Que he destrozado los cabrones estos antes. Si no, ahora mismo estaría jodido. Más, quiero decir. Vale, esto está bloqueado. Eso no se puede coger. Por aquí no hay nada. Vale, aquí una taquilla. Uy, sierra, qué bien. Menos mal que se me ha ocurrido explotar los bichos esos. Vale. Vale, no me acordaba yo de estos bichos. No me acordaba yo de estos bichos, tú. Ay, y yo con la sierra en la mano. Vale, chicos, esos bichos, si os dais cuenta, en la bolsa esa purulenta amarilla, eso explota. Eso explota. Entonces hay que dispararle ahí y se muere. Pero claro, en vez de dispararle con la sierra, que lo vale por una mierda, pues así que vale. Pero tiene la distancia muy corta. Sí, básicamente. ¿Habéis terminado ya? Parece que sí. Vale.
estabilizador. Y chicos, me parece que esto es gravedad cero, ¿eh? Entrando en zona de gravedad cero. Vale. Vale, chicos, hay pinchos. Hay pinchos. De gravedad cero. Vale, muchas gracias. Cúrate, anda. Es Isaac. Alerta. El sistema de filtración de aire sigue activo. Entrar en los conductos de filtración es extremadamente peligroso. Por lo que me quiere decir, que no lo haga, ¿no? Hola, ¿seguridad? Gracias a Dios. Soy la doctora Krause. Estoy en el sistema hidropónico. Intento localizar a su ingeniero Jacob Temple. No puede llegar hasta ingeniería. Claro que sé que hay una alerta médica. Por eso intento localizarlo. No, estamos a salvo. El monorraíl no funciona y no llegamos a las cápsulas de escape. Hola. Bueno. Hola. Ahora
que no era principal, era secundaria. De 10 kilotoneladas en el almacén de alimentos. Ah, se dice pronto. 10 kilotoneladas, ¿no? Han dicho. No toneladas, no, kilotoneladas. Supuestamente en un principio. No, mentira. Me queda todavía otra puerta. En el 2. En el 2 me queda todavía otra puerta. Más creo que era esta, ¿no? ¿Zona de refrigeración? O no, esta ya la he hecho. Será aquí entonces. Ah, no, pues ya he hecho las dos. Vale. Pues nada, aquí hemos terminado. Supuestamente. Sustituyendo depósito de nutrientes. Sustituyendo depósito de nutrientes. Vale. Pues ya está. Sustituyendo los depósitos de nutrientes, vámonos de aquí. Sí, ya nos quedamos de aquí. Lo mismo pasa mañana. Me he quedado a comprobarlo, ¿vale? Ah, no ha salido nada. No ha salido nada, pero yo lo he sellado vivo. Ahora nos faltaría este lado. Base de datos, chicos. Informe del laboratorio químico. Profesor Jagerwald. Vale, Elizabeth, no hay duda de que estás al corriente del brote orgánico que se ha encontrado en ciertas partes de la nave. He examinado la sustancia y he pensado que los resultados podrían resultarte interesantes. Voy a bajar esto un poquito. Interesante. Las células se parecen a bacterias con comportamiento vírico. Al igual que las bacterias, el organismo infecta a otras células por osmosis. A continuación muta y se reproduce de forma asexual.
Lo más sorprendente es la velocidad de propagación. Una sola bacteria se reproduce 20 veces en un minuto. Nunca había visto nada igual. No apostaría mi reputación en ello, pero creo que puede ser una forma de vida alienígena. El profesor Hawley cree que puede ser un transformador de hábitat. Los niveles de producción gaseosa son enormes, razón por la que desprende ese fétido olor. Pero desconocemos la finalidad. Te mantendré informada. Heinrich. Muy bien, Heinrich. Eres el más mejor. Vale. Tenemos un problema. Vale, 3.000 papos. Vamos a entrar aquí. ¿Está? Qué poquita chicha hay aquí, eh. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos una puerta para mejoras. No tengo nada para ver, ¿verdad? No tengo nódulos, quiero decir. Me ha pillado con el arma equivocada. Pero no por eso te iba a dejar escapar, cabrón. Vale. Ya está, ¿no? Ahora vámonos. Detectadas anomalías vegetativas en la cámara de crecimiento este. Vale. ¿Dónde están las vegetativas? Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Amigo. Amigo. Pues haberme dicho que era un hijo de puta en vez de una anomalía. Se ha detectado un hijo de puta. Pero yo más o menos sé a lo que aferrarme. Pero... No me he cojado. Bah. Ay, maldito bicho cabrón. Lo primero, el porrazo que me metió en la boca. Simplemente por detectadas anomalías vegetativas en la cámara de crecimiento este. Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. No.
Es que no quiero gastar tantas balas de... de la trazadora, de la portadora. Detectadas anomalías vegetativas en la cámara de crecimiento este. Me jode mucho la Se han detectado anomalías peligrosas. Cuarentena activada. Llena. Vale, paso primero por la espalda. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo de antes. Hacer la planta. Y mira, la tercera planta lo que hay. Vale, pues ahora la segunda. Registro del sistema hidropónico, doctora Cross. Algo ha chocado en el casco, cerca del almacén de alimentos. No era un asteroide, sé cómo suenan. Pero era grande y pesado. Informaré cuando sepa algo más. Vale, vamos a ver. Perfecto. Déjame el nodo. Posiblemente, chicos, eso es el Leviatán. Vale. Continuamos. Madre mía, cómo está esto de
de mierda. Vale. Aquí Temple, ingeniero jefe en funciones. He bajado para buscar a la doctora Elizabeth Cross, pero no está aquí. De hecho, no hay nadie, solo más basura orgánica por todos lados. Iré a la cubierta de extracción, creo que ahí no he mirado todavía. Vale, estabilizador. Estoy por coger este arma. Entrando en zona de gravedad cero. Vale. Tengo que quitar primero la corriente. Eso está claro. Me ha quedado bastante claro. Aquí Temple, ingeniero jefe de función. Vale, ya. Temple. Entrando en zona de gravedad cero. Coño. Vale, vamos a ver. Esto de tener, ser tan ortopédico, el modo este. Como vais un poquito lento. Aquí Temple. Venga, otra vez. Entrando en zona de gravedad. Por ejemplo, chicos, mirad, aquí no me deja saltar. ¿Lo veis? No voy a saltar a la plataforma esta. Vale. Hasta aquí bien. Claro, lo gracioso ahora mismo viene. Vale. Ahora. Solamente para matar al bicho ese.
Creo que sí, chicos. Solamente hemos venido aquí para matar bichos. Con el chapoteo ese. Chaf. A ver, algo más, el otro. El caso es que estoy escuchando otro respirar. Cerca, Sustituyendo depósito de nutrientes. Ah, amigo, mira dónde está el cabrón. Sustituyendo depósito de nutrientes. ¿Y al cabrón este cómo lo mato? Sustituyendo depósito de nutrientes. Vale, tengo una pequeña idea. Sustituyendo depósito de nutrientes. Ahí está muerto. Ese es el último, Isaac. Vale. Hay un interruptor en el control ambiental para reiniciar el reciclado de oxígeno. Cuando el aire esté limpio, podrás entrar en el almacén de alimentos. Isaac, he leído los informes. Toda la tripulación de la nave comenzó a tener alucinaciones. Y ahora... creía haber visto a mi hermano en un monitor de seguridad. Y eso no es posible. Más, ¿no? No sé, lucecitas como que hayan dejado algo. No era la mejor manera de haberlo hecho, porque con la portadora voy a ser rápido. Vale. Vale, chicos. Purgando todos los respiraderos. Restaurando niveles de nitrógeno y oxígeno. Almacén de alimentos desbloqueado. Vale, ¿dónde está el almacén de alimentos? Por aquí. Ah, vale. Chicos, vamos a morir. Un par de veces, fijo. Cuidado. Registro del sistema hidropónico, doctora Cross. Me resulta difícil creer lo que estoy viendo. Es una verdadera locura.
y iré a la cubierta de extracción. Es donde se reúnen los supervivientes. Jacob, espero encontrarte allí. Se ha inyectado un antígeno desconocido en el sistema de filtración. Objetivo completado. Maldita sea. El veneno no era lo suficientemente fuerte. Sigue vivo. Entra ahí y mátalo antes de que contamine toda la nave. Tranquila. Tranquila, Bella. Entrando en zona de gravedad cero. Vale, chicos, vamos a hacerlo bien esta vez. Entrando en zona de gravedad cero.
Locke. Lo conseguiste. Por si acaso. Hammond, ¿me recibes? Los niveles de oxígeno vuelven a la normalidad. Vale. Joder. Lo he vuelto a perder. No hay señal de su DRI. Todo depende de nosotros. Tengo un plan para salir de la nave. He localizado una baliza de socorro en la cubierta de extracción. Si puedes llegar hasta allí y activarla, enviaremos una señal de socorro. Señor, no sé cuánto tiempo podrá aguantar esa puerta. Vale. ¿Hay más munición por aquí? Sí. Además, bastante más. Vale, mira, eso también es munición. ¿Algo más? Mierdas. Me acabo de dar cuenta, chicos, que podía haber esquivado. Inventario, yo lo dije. ¿Qué hago, tu prima? Tira, hombre, inventario, yo no. Podía haber estado esquivando los brazos estos, haciendo así, moviéndome para los lados. Pero bueno, vamos a pegar una buena paliza. Vale. Vámonos a ver a Hammond. Saliendo de zona de gravedad cero. Un momentito. Vamos a aprovechar y vamos a empezar a vender cosas. Uf, tengo pasta, ¿eh? Vale. Vale, chicos, Hammond ya no está aquí. Estoy llamando Hammond y no sé si es Hammond. Bueno, chicos, nos vamos a ir al metro este. ¿Cómo mierda se llamaba? No me acuerdo. Bueno, sí, a terminar la partida, la pantalla. Menos mal que he llegado a ese boss con una cortadora. Menos mal. Vale, estos son los aseos. Vale. Nada, chicos, terminamos la misión. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un gran like. Si le parece que esté mi canal y os gusta, pues suscribiros y nos veremos en más capítulos. Y hasta la próxima. Chao. Fin del capítulo 5 o 6 ya. Creo que es el 6, ¿no? Sí, capítulo 6. Peligro ambiental. Chao.